No, y te voy a enseñar a hacer una pizza con las cosas que tú tengas en la casa. Muy fácil, sencillo, sin complicaciones y sin tener que hacer más. Usamos las tortillas de estas mexicanas y hacemos lo mismo que vamos a hacer con una pizza normal. Usamos pasta de tomate. Sí. Echamos pasta de tomate. Ya sacamos un tomatico de estos que son en conserva, que son tomates secos en aceite. Si quieres, uno puede echarle de estas. Vas decorándola como tú quieras, ¿va? Le puedes echar vegetales, los que tengas en casa. Para que te detengas más. Puedes hacer una solo de vegetales. O puedes hacer una sola con queso o con carne o mixta, ¿sí? Le puedes echar una salchichita. Si tienes pollo del día anterior, carne, la desmechas o la partes en cuadritos y se las echas. Todo lo que tengas le cabe a la pizza. Esto le facilita a uno la vida cuando uno está de viaje, porque no necesita sino un sartencito y listo. Voy a echarle pimentón. Algunos champiñones en conservas. Como estos no se dañan tanto, le puedes echar queso mozzarella, queso parmesano. Tiene que ser el que uno tenga, sino lo que uno tenga en su casa. Se la pones ahí encimita. Prendes tu fogoncito en fuego lo más bajito. Lo pasas. Pones una tapita y esperamos que se esté. Pero con vegetal. Tienes atún, pollo, lo que tengas, le echas. Eso le vale todo, todo le vale. Tomate fresco. Yo tengo albahaca. O finas hierbas, cualquiera de las dos. Te puedes echar un poquito de finas hierbas.
alpaca. Y ya le pones el queso. Le puedes poner jamón. Las tiritas de jamón. Esto no demora mucho, es sencillísimo, rapidísimo y práctico. Así que puedes ir a cualquier supermercado, compras tus cositas, las haces y puedes desayunar, almorzar, comer todo el día. Muy sencillo. No se ensucia tanto la cocina. Listo. Limpiamos, organizamos y esperamos que estén las cosas. Como dicen en la costa, sale pa' pintura. Ya mira cómo se va volviendo, el queso se va fundiendo y solito ahí. También si quieres se puede doblar como una empanada. Cuando ya esté, se puede doblar así. Sí. Y la también. Sí. También puedes hacerla así. Entonces se va calentando. Y ya. Mira, queda como una empanadita. Le vas a echar un poquito. Queda crocante. Bueno, ahí está las dos versiones, como quieran, en empanadita o la porción de pizza. Buen provecho. Espero que a Nori le encante este proceso. Es bastante fácil y rápido. Otro día nos vemos. Buen provecho. Buen provecho.